¡Qué belleza! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué imágenes que se fue han visto! Eso. Sí. Y uno recorría las redes sociales y los medios, estábamos hablando de las auroras australes que se vieron en Ushuaia, en la Antártida. Una belleza, cómo el cielo se puso esa tonalidad roja. Nosotros lo disfrutamos desde acá. Bueno, imagínate, claro. Imagínate lo que ha sido estar allí, ¿no? ¡Qué belleza, qué privilegio! Mirá, mirá lo que es eso. ¿Cómo se puso de esa manera el cielo, ¿no? Con esa coloración. Todo un rojo con violeta. Una preciosura, un fenómeno realmente astronómico que no es tan común, es inusual. Bueno, pero vos decías, los afortunados que estuvieron ahí en Ushuaia, que pudieron verlo. Uno de ellos es nuestro colega, nuestro amigo ya, colaborador permanente con Telediario Federal, Carlos Ruiz. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días. Qué belleza, ¿no? Hola, Carlos. ¿Cómo le va, Mariano y Mercedes? ¿Todo bien? Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Y te vemos bárbaro también. Acá los extrañé. Ustedes saben que siempre los extraño, ¿vio? Nosotros también. Acá estamos siempre con noticias. Siempre resaltando algo, ¿no? Sí, es verdad. El viernes tuvimos las auroras acá australes, que fueron realmente muy lindas, pero algo sorprendente, sinceramente, porque bueno, en un momento, porque yo no, lo que voy a hacer es no mentir, ¿no? Porque en un momento, cuando vengo recorriendo, vengo caminando, haciendo algunas cosas, trabajando, me llaman y me dice, mira una imagen. Sí. Una imagen toda roja. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Están haciendo efectos con las fotos. Le digo, qué bueno que está. Y me dice, no, fíjate porque está pasando ahora. Bueno, y justamente estaba haciendo radio. Salimos hacia el costado de la radio. Miro que está apenas se había apenas tenido. Cuando saco la foto, me quería sorprender, pero mucho más todavía de lo que había hecho. Sí, la verdad que me enloquecí con las imágenes, empezaron a llegar imágenes de todos lados y todo el mundo realmente muy feliz, ¿no? Si de algo le faltaba a Ushuaia, era ver el paisaje de esta manera, ¿no? Las montañas y detrás todo rojo, era algo muy, pero muy lindo. La verdad que pasó esto el día viernes. Nosotros sabíamos que podía llegar a pasar otros días más también, porque bueno, hablaban sobre el tema de las cosas solares que estaban pasando, y por eso nosotros teníamos la oportunidad de poder ver, ¿no? Yo, como siempre, ¿no? Les digo, voy a mostrar imágenes, ¿no? Y de este momento estoy acá, en la plaza Don Bosco. A ver, sí. Y acá estamos viendo las montañas. Sí. Mirá que montañas maravillosas, ¿no? Que siempre decimos. Y que bueno, nada, nosotros nos sorprenden todo el día y podemos ver de esta manera las cosas que pasan, ¿no? Pero yo les digo la verdad que acá la gente está muy sorprendida por todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Carlos, la verdad que es muy lindo saber que esto nos suceda a nosotros, ¿no? ¿Y en qué lapso de tiempo se dio? ¿Cuánto duró? ¿La gente llegó a verlo? ¿En un horario fue complicado? ¿Cómo fue? Mira, ya a partir de que empezó a crecer acá, ya se empezó a ver. Y bueno, nosotros como para guiarlo, para el lado del sur, más sur todavía, o sea, mirando para el lado del canal Beagle, donde está el sector del aeropuerto, tenemos un lugar donde se llama Monte Susana. Donde está el sector de Monte Susana, ahí empezaban a apreciar toda la gente que venía caminando por la costanera de Ushuaia, empezaba a mirar todo lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí empezaron a verse las primeras imágenes de la aurora. No, la verdad que mucha gente que tuvo la oportunidad de poder estar cerca del Monte Susana capturó las imágenes. A partir del atardecer, y te puedo asegurar que ya pasando las 12 de la noche también se podían llegar a ver. Así que duró bastante aquellos que pudieron verlo. Todo el mundo pudo apreciar. Sí, veíamos las imágenes, bueno, decíamos en la Antártida también, en diferentes lugares del mundo. Y leía, Carlos, que en algunos lugares, viste, como son tormentas solares, que también tenían algunas consecuencias en la energía eléctrica, con algunos desperfectos. Ahí no pasó nada, ¿no? Bueno, acá ya tenemos un problema eléctrico, ¿no? Porque, bueno, hay una de las máquinas que es fundamental, se llama el Rolls Royce, y hace varios días que estamos teniendo problemas energéticos
aquí en la ciudad, donde tenemos cortes pero programados, no, pero no tiene nada que ver con la con el sol ni nada por el estilo. Está muy bien. Carlos, contanos ahora cómo está. Ahí nos mostraba, obviamente con frío, repasábamos las temperaturas. Ushuaia estaba en las temperaturas más bajas y se nota, ¿no? Ahí tenemos una imagen general de lo que es justamente en estos momentos allí Ushuaia. Bueno, si ustedes verán, estoy medio como agazapado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el viento está aproximadamente a 51 kilómetros aquí en la ciudad. Mirá. Tenemos la temperatura de 2 grados bajo cero. Uh-huh. Y bueno, el sol apenas ahí atrás mío, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a tener que bancar un poco el frío. Sí, ya sí. Todos los autos están con las ruedas con clavo, la disposición obviamente de la provincia, porque bueno, nada, mucha gente tiene que salir a la salida por ruta 3 para ir a la ciudad de Tolhuin o Río Grande, y bueno, se necesita tener mucha precaución, obviamente a todos aquellos que están en el volante, tratar de que tengan la responsabilidad de poder viajar sobre esta ruta 3, que a veces es medio engañosa, ¿no? Porque se pone bastante resbalosa, se congela, o en el Paso Garibaldi, que es uno de los lugares que por lo general siempre tenemos nieve. Así que bueno, hay que tener mucha precaución acá en nuestra ciudad de Ushuaia. Y bueno, y la gente de a poco, bueno, los turistas de a poco van empezando a palpitar lo que es el invierno. Se viene muy pronto la temporada, lo que es la noche más larga, y tenemos, seguramente vamos a tener la fiesta nacional de la noche más larga, que espero que estén ustedes por acá, por las dudas, si quieren venirse de vacaciones. ¡Qué lindo! Ojalá. Aunque por lo menos vamos a charlar con vos para que nos cuentes todo, eso seguro, que si es más fácil. Si no llega a tener una gestión exitosa, lo que estamos gestionando para estar en presencia y hacerlo desde allá al programa, iremos contigo a viajar. Carlos, un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias, como siempre. Un abrazo grande, siempre es una alegría y el agradecimiento de poder permitir hablar acá desde el fin del mundo. Déjame saludar a mi hijo Jonathan y a mi señora Roxana, que están viendo en este momento en vivo. Lindo. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo gracias. Para ellos. La familia es fundamental, gracias. Claro que sí. Y me encanta que siempre nos muestra cómo está cómo el lugar, está, ¿no? Todo. Qué lindo. Acá que tenemos una imagen. Mira, por ahí cerquita estaba a Carlos, ¿no? Esta es la imagen que habitualmente compartimos. Uh-huh. Por ahí cerquita andaba. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí nos sigue mostrando. Nos sigue mostrando esos Carlos. Picos nevados, una belleza. Qué lindo. Belleza. Más allá de las informaciones, de la noticia, que es sumamente relevante porque nos da el parecer, Carlos, de lo que sucede siempre. Aquí en el fin del mundo, en un extremo de nuestro país. Qué lindo es conocer gente como la que hay en la Argentina, ¿no? Como Carlos, como su familia, siempre predispuesta, siempre muy, pero muy atenta a estar mostrando. Y acá conocimos mucha gente. Con una generosidad tan, pero tan grande. Qué lindo también es conocer gente de allí, como Carlos Ruiz, periodista de Ushuaia, que lo tenemos tan lejos, pero tan cercano a nuestros afectos.